Hola. Hola. ¿Qué tal? Pues cuando digáis. Vale, pues muy buenos días a todas y a todos. Espero que hayáis pasado unas buenas fiestas, que hayáis podido descansar y hoy en el regreso a la actividad queremos comenzar hablando de la crisis ambiental, de los pellets en Galicia y como ya han hecho nuestros compañeros de Podemos Galicia con Isabel Faraldo a la cabeza, pedimos la dimisión del consejero del Mar, del Gobierno de Rueda, por la incompetencia, por la negligencia y por la ineptitud demostrada en esta crisis. Primero se omitió información, posteriormente se dejó que la recogida se hiciese por parte de los concellos y por parte de voluntarios y ahora el Gobierno de Rueda trata de eludir responsabilidad. Consideramos que es un tema extraordinariamente grave y que el hecho de que un mes después del vertido ahora Rueda pida información al Gobierno pone de manifiesto la desidia y la dejadez del Gobierno del Partido Popular Gallego. Es algo inaceptable, es algo inadmisible y, como decimos desde Podemos, como hacen nuestros compañeros de Podemos Galicia, desde luego exigimos la dimisión del consejero del Mar porque un asunto tan grave exige responsabilidades políticas. La segunda cuestión de la que queríamos hablar es que, como saben, Sudáfrica ha iniciado un procedimiento contra Israel por perpetrar el genocidio en Palestina ante la Corte Internacional de Justicia. Desde Podemos creemos que España, el Gobierno de España, debe apoyar sin ambages esta acusación de Sudáfrica contra el Estado de Israel y celebramos que haya un país que haya tenido el coraje de realizar esta acusación ante la Corte Internacional de Justicia. Creemos que es algo necesario, no solamente por una cuestión de compromiso con la justicia internacional, también de apoyo a los derechos humanos, sino también como elemento de presión para finalizar, para parar de una vez por todas el genocidio que Israel está perpetrando en Palestina. Como saben, desde Podemos llevamos desde el primer minuto reivindicando, exigiendo que se pare este genocidio y también instando a que se dejen las palabras y se lleven a cabo medidas concretas. Así que desde Podemos seguimos exigiendo, continuamos demandando que se tomen medidas concretas contra el Gobierno de Israel, como es la suspensión de la compra de armas al Gobierno de Israel, como la imposición de sanciones económicas, el embargo de armas a Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno criminal de Israel. Y también recordar que desde Podemos lanzamos hace unos meses la iniciativa Justice for Justice, que ha recogido en estos meses más de 67.000 firmas de cara a pedir, de cara a reivindicar la realización de una investigación al Estado de Israel por perpetrar delitos de genocidio y de lesa humanidad. Y esas eran las cuestiones fundamentales que les quería trasladar y ahora dejo la palabra a mi compañera Isa Serra. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que hayan tenido unos buenos días de fiestas si habéis podido celebrar y nada, empieza el nuevo curso, el nuevo año político y en ese sentido yo me referiré a dos cuestiones. En primer lugar, este miércoles se vota en el Congreso de los Diputados el Real Decreto del Subsidio de Desempleo. Este Real Decreto incluye recortes para las personas mayores de 52 años, recortes en la base de cotización que implica recortes en las futuras pensiones. Y les pongo dos ejemplos muy sencillos. Para una persona trabajadora, para una trabajadora de 52 años que haya cobrado el salario medio durante su carrera profesional y tenga 22 años cotizados y cobre el subsidio hasta su jubilación, este Real Decreto implica un recorte de nada menos que 162 euros al mes, es decir, 2.268 euros al año en su futura pensión. En segundo lugar, otro ejemplo que también vale para ilustrar que este Real Decreto incluye recortes para personas mayores de 52 años.
una persona de 60 años que haya cotizado 15 años con un salario medio y cobre el subsidio hasta su jubilación pierde 708 euros al año en su futura pensión. Por eso, para Podemos es importante transmitir al Gobierno y en concreto al Partido Socialista que queremos votar a favor de este Real Decreto, pero eso implica que no lleve recortes. No podemos votar desde Podemos un Real Decreto que implique recortes, en concreto para las personas más precarias, en concreto para las personas más vulnerables, y nuestros votos, los de Podemos, estarán siempre para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y el sistema público de las pensiones. Por tanto, insistimos, los votos de Podemos están no para desarrollar retrocesos en los derechos de las mayorías sociales, sino para avanzar y para garantizar una mejora de los derechos del conjunto de la ciudadanía y, por tanto, insistimos al Partido Socialista, queremos votar a favor de este Real Decreto, pero para eso no puede implicar recortes en los derechos del conjunto de la ciudadanía. Y, en segundo lugar, el miércoles también se vota en el Congreso de los Diputados el Real Decreto del Escudo Social. Es un escudo social que, obviamente, pensamos que incluye mejoras muy positivas para el conjunto de la ciudadanía. De hecho, es un real decreto que negociamos nosotros y aprobamos nosotros cuando formábamos parte del Gobierno de coalición y que incluye la protección de los derechos de buena parte de la ciudadanía, de derechos que son fundamentales, y era necesario prorrogar este real decreto. Pero también consideramos que hay dos problemas sociales que son muy importantes en nuestro país en este momento para las mayorías sociales y para las familias de nuestro país. En primer lugar, obviamente, las subidas abusivas de los precios de los alquileres. Es inasumible los precios de los alquileres en los últimos años. Estamos hablando de una subida de en torno al 70% en los últimos 10 años de los precios de los alquileres, y esto está haciendo que muchísimas familias, que muchísimas personas no puedan hacer frente a las subidas abusivas de los precios de los alquileres, que, insisto, atacan a un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda. El Gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda en esta legislatura también, y, en segundo lugar, también es urgente hacer frente a las subidas también abusivas de los precios de los alimentos, que están haciendo muy difícil a muchas familias poder alimentarse en condiciones y que tienen como causa fundamental la subida abusiva, injusta, de los márgenes de beneficio por parte de las grandes superficies, de los grandes supermercados. Por tanto, creemos que es fundamental que, para que Podemos vote a favor de ese Real Decreto, se incluyan medidas que son necesarias para hacer frente a las situaciones difíciles de muchísimas familias en nuestro país. Y esas medidas son fundamentalmente dos. Como les he explicado los problemas, les planteo las soluciones. Las soluciones tienen que ver, en primer lugar, con mantener en el 2% el incremento máximo anual de los alquileres, como en el año 2023, que se aplique tanto para los contratos en vigor como para los nuevos contratos. Y, en segundo lugar, un límite del 2% para el margen comercial de las grandes superficies de minoristas que puedan aplicar a los alimentos, para que se ponga un tope a las subidas abusivas de los precios de los alimentos que va a beneficiar a las grandes superficies. Insistimos en que queremos votar a favor, pero para eso son necesarias medidas que en este momento son fundamentales para las familias de nuestro país. Gracias. Hola, portavoces. Buenos días. Estoy una vez más por aquí detrás de la columna. Me gustaría preguntarles algún detalle más sobre esto último que comentaban de su posible voto en contra de los decretos. Me gustaría preguntarles, en primer lugar, ustedes nos han comentado que ya han empezado a negociar con el Partido Socialista, si han visto disposición en el Partido Socialista para hacer alguna modificación, y, en su caso, si ustedes se conformarían, digamos, con que esa modificación se pudiera hacer tramitando el decreto como proyecto de ley, o si exigen que se retire y se vuelva a llevar al Congreso. Me gustaría preguntarles también una cosa técnica. Si no recuerdo mal, en la Ley de Vivienda ya está establecido que este año el límite de subida de los contratos de alquiler iba a ser del 3%. Entonces, tengo entendido, si no recuerdo mal, que habría que hacer una modificación de la Ley de Vivienda para pasar del 3 al 2. Aclárenmelo si pueden, por favor. Y, en tercer lugar, el tema de la subida de los alimentos, que lo llevan planteando tiempo. No sé si han encontrado ahora mayor disposición por parte del Partido Socialista, o el Partido Socialista sigue en la misma posición. Gracias.
Vale, bueno, pues respecto a las tres preguntas, bueno, creo que hay días todavía hasta el miércoles, creemos que hay días todavía hasta el miércoles para que el Partido Socialista se siente a acordar con Podemos esas retirada de esas medidas que son perjudiciales para la ciudadanía, en concreto en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Pensamos que hay días y que evidentemente nuestro voto será favorable en el caso de que esos recortes los retire el Gobierno y el Partido Socialista. Y en segundo lugar, respecto a la vivienda y las medidas que planteamos en vivienda, se puede hacer una reducción hasta el 2% independientemente de la ley de vivienda. Y por tanto pensamos que en un contexto como este, en el que se siguen produciendo esas subidas abusivas y este es un problema para el conjunto de la ciudadanía que todo el mundo reconoce, es fundamental. Y en tercer lugar, respecto a los precios de los alimentos, seguimos con la propuesta para el Partido Socialista que esperemos que responda favorablemente en los próximos días. Sí, buenos días. Yo quería insistirles en la cuestión sobre los precios de los alimentos. Usted pide limitar esa subida, que sería intervenir esos precios de la alimentación, que es algo que no consiguieron ya estando durante el Gobierno. No sé si tenía alguna esperanza de que esto pueda producirse ahora. Y al mismo tiempo, quería preguntarles, ¿ustedes están dispuestos, en caso de que no se cumplan estas dos peticiones que hacían, de limitar los precios de los alquileres y de intervenir el precio de la alimentación, ¿ustedes votarían en contra de este decreto? Y por otra parte, dicen que están valorando votar contra estos tres decretos que irán el miércoles al Congreso. ¿Ustedes estarían dispuestos a votarlo a favor a cambio de que el PSOE se abra a introducir enmiendas? Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que hemos transmitido y lo que he transmitido yo hoy aquí es que queremos votar a favor de esos reales decretos, pero consideramos que es necesario tanto que no incluya recortes como que incluya medidas que son fundamentales para la ciudadanía de nuestro país. También por una cuestión, si aceptamos recortes ahora, vendrán más. Y consideramos que, evidentemente, en un contexto como este, en un gobierno como el que hay en este país en este momento, no se pueden aceptar recortes para, en concreto, lo que tiene que ver con las pensiones de las personas más vulnerables y más precarias en nuestro país. Es muy sencillo, retiren los recortes y votaremos a favor. Y en ese sentido, seguimos con la mano tendida para que retiren esos recortes y en los próximos días podamos votar a favor de esos reales decretos. Por ahora, hay días hasta el miércoles para que el Partido Socialista incluya mejoras que son fundamentales para la ciudadanía en este momento y en ese sentido esperemos hasta que el miércoles veamos cuál es la respuesta o antes, esperemos que antes veamos cuál es la respuesta del Partido Socialista y si finalmente incluyen medidas que son fundamentales para la ciudadanía en este momento. Hola, buenas tardes. Sobre este asunto quería preguntarles, de hecho, esta mañana la ministra de Hacienda y creo que ayer el Ministerio de Trabajo insisten en que sobre la reforma de subsidio de desempleo que no hay recortes. ¿Hay margen de negociación con esta postura? ¿Están teniendo contactos? ¿Ven que hay alguna opción de transar o de pactar algo intermedio? Muchas gracias. Yo creo que el Partido Socialista lo voy a llamar como lo quiera llamar, pero para nosotras está muy claro, si retiran ese recorte votamos a favor de este real decreto para que no incluya una pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones y una pérdida de derechos para los pensionistas y en concreto personas que son especialmente vulnerables porque son mayores de 52 años y muchas de ellas se encuentran en una situación difícil o se encontrarán en una situación difícil. Por tanto, insistimos en que lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero para nosotras está muy claro, los votos de Podemos no están para recortes en los derechos del conjunto de la ciudadanía y en ese sentido pensamos que todavía hay tiempo para que retiren esos recortes. Muchas gracias. Muchas gracias.